Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy voy a hacer un rápido recorrido por King Domino. Este juego ha sido recientemente elegido Spiel des Jahres en Alemania y además es creado por Bruno Catalá. En King Domino encarnamos a un lord en busca de nuevos territorios para expandir su reino. Para esto, debemos explorar llanuras, campos de trigo, bosques y lagunas, y así elegir la mejor parcela. Pero hay que tener mucho cuidado porque otros lores también quieren expandir su territorio. La mecánica de King Domino se funde en las reglas del dominó. Se le han dado ciertos matices y obviamente se le ha agregado un tema, para así crear un juego de construcción de reinos increíble. Se explica rápido, se juega rápido, construir tu reino es muy divertido y la mecánica para la escogencia de piezas también es muy divertida y genera cierta interacción y competencia. El juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y con una duración de 15 minutos. Si quieres saber qué me pareció y un poco más las reglas, acompáñame con el recorrido. Bueno, aquí empezamos primero mostrándoles el contenido. Bueno, el juego viene con un manual. Además, vienen estos reinos armables, estos castillos armables, cada uno del color de los 4 diferentes jugadores. También vienen 2 miples por cada jugador, que tienen la forma de un rey, que es más o menos similar al que está aquí en la carátula del juego. Son 4 colores diferentes, 2 miples por cada uno, pero para las partidas de 4 jugadores de 3 se utiliza solo un meeple. Los 2 meeples se utilizan solo para partidas de 2 jugadores. Yo les voy a mostrar el caso de partidas de 4 jugadores. Bueno, son 2 meeples por cada color, un castillo por cada color y además una ficha inicial que es para cada uno de los jugadores. Si es que juegas con los 4 jugadores, vas a necesitar estas 4 fichas iniciales. Además vienen 48 de estas losetas. En estas losetas están los territorios. Cada loseta tiene 2 territorios diferentes. En este caso es una especie de pantano y esta es una mina. Aquí tenemos bosques y unas llanuras. Son 48 de estas piezas. Con esta es la que vamos a ir armando nuestro reino. Y además está una bolsa, que es donde se meten todas estas losetas para irlas escogiendo aleatoriamente. Y este es todo el contenido. El objetivo del juego es formar tu reino con estas losetas que vamos a ir escogiendo turno a turno. Las losetas tienen 2 unidades de territorio. En este caso son diferentes y hay losetas que tienen unidades de territorio similares, como este caso de aquí, de los campos de trigo. Entonces yo al haber formado mi reino, tengo que tener un reino de tamaño 5x5 unidades territoriales. Y además, ¿cómo puntúo? Puntuaré de acuerdo a los territorios del mismo tipo que estén unidos, ya sea horizontal o verticalmente, formando una propiedad. Todos esos territorios colindantes me están dando una propiedad solo de bosques. ¿Y cómo puntuaré? Puntuaré por las unidades territoriales multiplicadas por los bonificadores, que son estas coronas que aparecen aquí. En el caso del bosque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por un bonificador sería 6 puntos de victoria. En el caso del lago serían 1, 2, 3, 4, 5 unidades y multiplicado por 2 bonificadores serían 10 puntos de victoria. Asimismo, los territorios que están aislados o no tienen ningún bonificador, como este caso de esta llanura, no reciben ningún punto de victoria. Lo mismo en este caso de este pantano. Aquí el pantano no tiene ninguna corona y no recibe ningún punto de victoria. Estos campos de trigo son 2 espacios por una corona, son 2 puntos de victoria. Cada jugador suma sus puntos de victoria y el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. Asimismo, si tú has completado tu cuadrado completo sin ningún hueco o has tenido que descartar alguna de las losetas porque no podías colocarla, también recibes puntos adicionales de victoria. Por este cuadrado del 5x5 recibes, aquí está el dato, recibes 5 puntos de victoria si el cuadrado está completo. Y además, si logras que tu castillo quede al centro de todo tu reino, recibes 10 puntos de victoria. Pero ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo formo mi reino? Ahora explico. Al inicio de una partida de 4 jugadores, cada jugador recibe su castillo y su ficha inicial. Alrededor de esta ficha se irán colocando las losetas de los diferentes territorios que se irán escogiendo. Asimismo, dentro de la bolsa se colocan todas las fichas de territorio porque se irán escogiendo al azar. Lo primero que se hace es escogen el número de fichas de acuerdo a la cantidad de jugadores. En este caso se escogen 4 fichas de jugador, 4 fichas de territorio, perdón, y se ordenan de acuerdo a los números que tienen al reverso. Hay unos números y se ordenan de forma ascendente, de arriba hacia abajo. Entonces empezaríamos con el 8, lo colocamos por aquí, 21, 32 y 34. Estas son las fichas que estarán disponibles para que los jugadores puedan escogerlas. ¿Cómo es la forma de escoger? Bueno, En la primera ronda, las fichas se barajan y un jugador comienza a sacarlas aleatoriamente y se la va dando a cada uno de los jugadores. Por ejemplo, sacamos la primera y me ha tocado a mí y yo escojo una de las fichas. Entonces yo quiero ponerme en esta ficha de aquí.
El jugador seguido, el jugador azul, por ejemplo, desea ponerse en esta ficha porque quiere hacer un reino con bosques y mar. Y finalmente este jugador se coloca de esta forma. A partir de ahora, este es el nuevo orden de cómo se irán recogiendo las fichas de territorio. ¿Por qué? Porque esto define la siguiente parte de la escogencia, que a partir de ahora el primer jugador en escoger fichas será el amarillo, que soy yo, después el rosado, después el azul y después el verde. ¿Cómo es la siguiente parte? Se escogen nuevamente 4 fichas de la bolsa negra, de forma aleatoria, y se ordenan de acuerdo a sus números en el reverso. Entonces ponemos esta ficha por aquí, esta ficha por aquí, aquí y aquí. Y ahora sí viene la parte de escoger. Como yo soy el primer jugador, soy el primero en retirar mi ficha, mi meeple. Retiro mi meeple y cojo la ficha que he escogido y la coloco alrededor de mi reino. ¿Cuál es la regla para colocar las fichas? Bueno, primero, alrededor de esta ficha inicial es un comodín, puede ir cualquier ficha. Pero después yo debo colocar, como en un dominó, obviamente mi ficha adyacente a una ficha del mismo color o de la misma, del mismo territorio. En este caso tendría que ponerlo al costado de un mar. Pero como estamos en la primera ronda, vamos a probar, pongo esto acá y después yo debo escoger la ficha que quiero tener ahora. Bueno, como estoy empezando con el mar, quiero asegurarme cogiendo un poco más de mar, a pesar de que todavía no hay ninguna corona. El jugador segundo hace lo mismo, que es el rosado. Coge su ficha y la pone pues en su territorio. El azul igual escoge como está acá con bosques, pero ya le han bloqueado los bosques y el mar. Bueno, va a buscar suerte con la mina y digamos que lo pone por aquí. Finalmente el color verde viene por aquí y escoge su territorio acá. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente se escogen 4 fichas de la bolsa negra y se ordenan de acuerdo a sus valores. Y nuevamente, otra fase para escoger. Ahora empieza a escoger, a retirar su ficha, el color verde. Coge su ficha y va a poner, digamos, por este lado. Y viene aquí a buscar fuerte. El verde, el rosado, igualmente coge su ficha y se pone por aquí. Y yo finalmente cojo mi ficha y vengo por aquí. ¿Qué hago? Aquí está la regla que decía, ¿no? Yo podría ponerlo aquí, al lado del comodín, pero aquí me conviene porque tengo más mar. Y para poder colocar esta ficha, tengo que ponerla adyacente a un tipo de territorio, como en el dominó, a un tipo de territorio similar. Finalmente el azul viene por aquí y coge su ficha y la pone a probar suerte por acá, porque ya no tiene nada similar. Ahora, nuevamente, se repite la misma mecánica y se va repitiendo durante turnos hasta que se acaban todas las fichas. Una vez que se acaban todas las fichas, se pasa a la parte de puntuación. Pero la mecánica es súper simple, como les digo, ¿no? El primero en escoger en la ronda anterior es el primero en colocar su ficha y define el nuevo orden. Así de simple, hasta terminar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo escogiera una ficha, la cual no puedo colocar, porque no tengo ninguna forma de cómo colocarla, porque no tengo fichas colores similares, lo que hago es descartar la ficha y no la coloco. Y es por eso que a veces voy a tener unos reinos con algunos huecos. Eso pasa cuando ya estás casi completando tu cuadrado y ya no hay cómo poner las fichas de repente de alguna forma. Si es que no encuentro ninguna adyacencia, lo que tengo que hacer es descartar la ficha. Finalmente termina el juego cuando se han terminado todas las fichas en el último turno y se procede a puntuar tal como les he explicado en la fase anterior. Eso sería todo a grandes rasgos. Como les digo, hay puntos adicionales. Si tienes el cuadrado de 5x5, recibes 5 puntos adicionales. Y además, si tienes la ficha de tu castillo al centro de todo tu cuadrado, recibes 10 puntos adicionales. Bueno, y eso es todo referente a Kingdom Menos. Se explica rápido. Como les digo, se juega muy rápido. Para mí me parece un juego familiar ideal. Lo he jugado con amigos, con mi familia. Divierte mucho. Es súper rápido. Y divierte mucho el hecho de armar esto como un rompecabezas, tratando de buscar la mejor posición. Y esta fase de la escogencia es muy divertida porque también compites, puedes bloquear al otro jugador, puedes usar, y es lo que sucede siempre, terminas escogiendo, si eres el primero, terminas escogiendo la ficha que otro quería, y eso es lo que hace divertida y hay cierta interacción. Bueno, si tienen cualquier duda, consulta, comentario, no se olviden ponerlo aquí debajo, darle me gusta al video si les ha parecido bueno, y suscribirse al canal. Muchas gracias y ¡chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.